Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Lo primero, dar las gracias al decano y al equipo de canal por dejarnos las instalaciones para ensayar y hoy para hacer esta actuación. Bueno, a todos vosotros también muchas gracias por venir. Estoy nervioso. La danza del paloteo se bailó en Piñamandos por última vez en el año 1988. Desde entonces estuvo sin bailarse hasta el año 2016, en el que gracias a un grupo de amigos que sintieron la necesidad de recuperar esta tradición para que no desapareciera, se recuperó. Esta danza es una manifestación cultural, folclórica, popular, festiva, y ha estado arraigada en el pueblo y ha sido transmitida de generación en generación. Para comenzar, vamos a lanzar el bendito. Este lazo solo se representa el 3 de febrero, en honor a San Blas, patrón de Villamandos. Se realiza al finalizar la misa y justo al comienzo de la procesión. Thank you.
En cuanto a los orígenes del paloteo, los historiadores no se ponen de acuerdo. Si bien la versión más aceptada por todos es la del origen guerrero, hay documentos antes de Jesucristo que dicen que ciertas tropas agitaban sus espadas al ritmo de los tambores antes de entrar en combate. Este tipo de danza se caracteriza por movimientos acompasados, con pasos marcados acompañados de castañuelas y paloteo, así como la dulzaina y el tamboril. Los danzantes ejecutan varias coreografías al son de una melodía, entrechocando a ritmo los dos palos que llevan en sus manos, o bien con los de su pareja o con el resto de los ejecutantes, llamándose lazos a cada uno de estos paloteos. Ahora se baila la Niña de Madrid. Los birrios van marcando los lazos a los danzantes.
indicando los fallos, así como dando con el badajo al que se equivoca. Y ahora vamos con Sebaita el Tirorío. Thank you.
pongan un poquito nuestros danzantes, voy a pedir la colaboración de los niños y niñas. Vale, es que para este prólogo vamos a utilizar a los componentes de los más jovencitos que tenemos. El traje de los danzantes se compone de pantalón, camisa blanca, cancán, falda y zapatillas, así como de un mantón. Empezamos. Venga, el traje de los danzantes se compone de pantalón, camisa blanca, cancán, falda y zapatillas, así como de un mantón de mover de diferentes colores, de diferentes tamaños, pañuelo al cuello con un anillo en el centro y las puntas vueltas hacia los hombros, una cinta a cada brazo, pañuelo en la cabeza y tres lazos a la espalda de colores. Daros un poquito la vuelta, que os vaya a decir, ¿sí? Acompañados por los palos y las castañuelas para la danza. Bien, ya está. Y ahora vamos a seguir con el baile del tío Vicente.
Calarazo tiene su texto con letra, pero no se canta. Todas las canciones que se danzan y todos los rasgos tienen un soporte musical que sirve a los danzantes para saber cómo van los golpes. La mayoría de las canciones son tradicionales, aunque también se pueden adaptar canciones modernas. Para acabar, quedan todos invitados a las fiestas de San Blas, que se celebran cada año en los primeros días de febrero en Villamandos. Allí, además de esta danza de paloteo, podrán disfrutar de la Horca de los Birrios, que es un espectáculo que solo tiene lugar en Villamandos. Y vamos ahora a lanzar un lazo nuevo. Y tratándose, y como no puede ser menos, estamos en León y en la universidad, y ante un público tan distinguido, vamos a bailar a la entrada de León.
A ver si se recompone un poquito aquí. Bueno, pues nada, que se ha acabado la función. Ya sabéis, esto es cortito, pero creo que bueno, ¿no? A ver, yo antes de seguir, todo, como dijo Alfonso, gracias por dejarnos las instalaciones para estallar durante el invierno, por eso estamos aquí hoy. Y también decir que la danza se recuperó con dos exalumnos de aquí. Una es Laura y Enrique. Sí. Estuvieron aquí, gracias a ellos, han hecho un trabajo chapó para que esto se siga adelante. Y el maestro, que tenemos el maestro. Esto es un hombre de los pies a la cabeza. Un tío que cumpla con nosotros. Yo quería decir que los sí que cumplan. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero nada más. Yo creo que el trabajo es de ellos. Y ellos son los que se merecen la voz. Y nada, dar las gracias por venir hasta aquí, que nosotros vamos a seguir con esta aventura y nos veremos pronto por algún pueblo, algún sitio, ¿dónde íbamos a ir? Alaska, ¿no? Alaska. Bueno, gracias por venir, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Thank you.
Bueno, muchas gracias y quedan invitados a las fiestas de San Blas de Villamandos. Hasta siempre, hasta la próxima.